El día de hoy, FIFA 20. Estamos iniciando una carrera con el Milan y hoy, ¿qué tenemos? Tres fichajes italianos buenísimos que tienes que hacer en tu equipo, sí o sí. Nicolò Zaniolo, Sebastiano Esposito, Sandro Tonali. Además de que, bueno, espero hacer otro fichaje por ahí si me lo permite el presupuesto. Tengo 65 millones de presupuesto. Estos son los tres jugadores que sí o sí tienes que tener como italianos. Para empezar, Nicolò Zaniolo recién le acaban de poner el Real Face porque no lo tenía. Sandro Tonali no lo tiene todavía y Esposito tampoco, pero no importa. Vámonos a tributos. Para empezar, lo primero que quiero aquí, pues obviamente, resaltar es que, a ver, estoy fichando puro futuro, pero también presente para la realidad del Milan. Zaniolo seguramente no sería titular en una carrera con el Barcelona o con el Real Madrid, pero aquí sí, sí nos podemos dar ese lujo, vamos a decirlo. Es un jugador muy bueno, tiene aceleración de 76, ahí lo más bajito que tiene son las intercepciones y el salto, que bueno, las intercepciones le puedes poner a la defensa y con eso va avanzando. Tiene amarillillo, ¿no? El pase largo, el tema de los penales y los centros y la curva, ¿no? Sin embargo, a mí en la vida real se me hace un jugador súper elegante y creo que aquí, si tú le vas puliendo ciertas cositas, lo vas a poner al tiro, ¿no? Les digo, tiene 20 años y demás, entonces regate 78, remate 74, de verdad, úsenlo de media punta o inclusive de delantero centro, yo lo he ocupado, es una bestia, o sea, de verdad, bien acompañado, y ya les estaré mostrando, puede ser una vil bestia. Nuestro otro fichaje, Sebastiano Esposito, él empieza con 16 años, pero aquí ya tiene 17, apenas tiene 67, pero de verdad él va a ser mi delantero centro titular muy pronto. Lo mejor que tiene es la aceleración, pues hasta el momento. No me gusta que tiene muy poquita energía, ¿no? Tiene 60, sin embargo, fíchenlo si ustedes están en un equipo de media tabla o inclusive pues en una segunda división inglesa o algo por el estilo. Fíchenlo, tiene 16 años, tiene 67, seguramente lo puedes elevar hasta 85 o algo por el estilo. Está bastante bien. Y por último, Sandro Tonali, que es un medio centro, un mediocampista de contención. Aceleración tiene 83, energía tiene 75, fuerza tiene 80, la agresividad tiene 76. Personalmente, en la vida real se me hace un gran distribuidor y a mí eso me encanta. Es un jugador que roba la bola y sabe jugar fácil, eso a mí me gusta ese tipo de jugadores. Aquí tiene pase largo 81, tiene pase corto 81 también, que es lo mejor que tiene. Lo comparan mucho con Andrea Pirlo, obvio, yo sé que muchos dirán, no, ¿cómo estás haciendo eso de Andrea Pirlo? Yo no digo que sea Andrea Pirlo, pero seguramente, pues, no lo sabemos, ¿no? O sea, tiene 19 años y busquen ahí sus videos, es buenísimo. Estos son los primeros tres fichajes que vamos a tener, bueno, como fichajes italianos. Ahora, ¿a quién quiero yo? De verdad, vamos a llevar al Milan a hacer, no sé, vamos a ganar la Serie A en nuestro primer año si podemos contratar nada más y nada menos que a Kai Havertz. Nada más que cuesta, 48 millones y medio y tiene una cláusula de rescisión de 92 millones 100. Está todavía en el Bayern Leverkusen, espero que no lo compren antes. Todavía vamos a ver cuánto es nuestro presupuesto. 17 millones necesito vender, así que vamos a esperar, pues a ver si llega alguna oferta, ¿no? Uf, pues ¿cómo les cuento esto? Ahorita les voy a decir a quiénes vendí, pero ya tengo 87 millones de euros para ir por Kai Havertz. ¿Cómo llegamos a esta cifra? Bueno, ahorita les voy a enseñar exactamente a quienes vendimos. Bueno, se vendió a Hakan Çalhanoğlu, que nos llegó una oferta de transferencia. Pagaron su cláusula de rescisión, 31 millones 100, y no lo detuve. Mateo Musacchio se fue por 16 millones 200. Por Giacomo Bonaventura, ya llegamos a un acuerdo por 22 millones 800. Bueno, vendimos a estos jugadores. Uy, Benacer se me lesionó 2 meses, pero bueno. Vendimos a estos jugadores y ahora sí vamos a ir por la joya de la corona. Si logramos a Kai Havertz, terminamos este capítulo, bueno, nada más terminamos de hacer la alineación y ya, tiene cláusula de 92 millones 100, no estoy ni cerca de los 92, no, ya tengo la cláusula de 92 millones 100, sin embargo, vamos a tratar de sacar un poquito menos. 92 millones 100 se me hace mucho, es un gasto que yo creo que realmente como Milan no nos podemos hacer, entonces vamos a empezar tal vez, no sé, estoy nervioso, vamos a empezar en 77 millones de euros, no sé qué vayan a pensar. Quieren 77 millones de euros y luego el 12% del valor si vendemos a Havertz en un futuro. No tengo ningún problema, no tengo ganas de vender a Havertz a ninguna parte. Por 77 millones de euros, Kai Havertz es nuevo jugador del AC Milan, a reserva de que no lleguemos a un acuerdo contractual. Pero seguramente vamos a lo que él me pida.
¿Qué quiere? El San Siro. Si quieres el San Siro, te lo doy. Eres esencial. ¿Está bien? Claro, bebé, claro. Yo te amo. 5 años. 7. Si te pudiera yo firmar 7, te firmaría yo 7, pero no puedo. No. Cláusula de rescisión, no. Ahora, sueldo. Él gana 70. Yo creo que le podemos igual dar 60 y le vamos a dar una prima de fichaje de 800,000 euros. Además, le quiero poner un bonus. Quiero que si llega a los 25 goles le demos 10 millones de euros y con eso lo vamos a cerrar sí o sí. Claro, es una oferta justa. Ya nos quedamos sin dinero, pero acabo de contratar a uno de los mejores jugadores para mí, de verdad, de la existencia, ¿no? Vamos a poner a Zaniolo de un lado, vamos a poner a Suso del otro. Por supuesto que vamos a quitar ahí a Castillejo, lo vamos a sacar y vamos a poner hasta arriba a Kai Havertz. De esta manera así vamos a llegar al final de este primer capítulo, que es lo que hicimos, 3 fichajes italianos buenísimos que debes de tener sí o sí en tu plantilla y además cómo estoy haciendo mi primera plantilla, ¿no? Para la primera temporada con el Milan. Vamos a estar así, vamos a estar con Donnarumma en el arco, Duarte en la central junto con Alessio Romagnoli, por la izquierda Theo Hernández y por la derecha Davide Calabria, que a mí se me hace buenísimo, sobre todo para el futuro. De las contrataciones fue Sandro Tonali en el medio campo y del lado derecho Zaniolo. También Frank-Yannick Kessié ahí en el medio terreno para que se ponga duro el asunto. Suso, que bueno, él es extremo derecho, yo lo voy a utilizar por izquierda. Si quiere jugar se va a tener que adaptar. Después Kai Havertz y Zlatan Ibrahimovic, que sinceramente pronto nos desharemos de él. Aquí está mi otra joya, que es Sebastiano Espósito. Pero dime tú, ¿te gusta esta plantilla que estamos haciendo para el Milan? ¿Hasta dónde crees que lleguemos? Espera el capítulo número 2, porque esto es apenas empieza y se va a poner bello.